continuación nos hablará el ecobrio mayor, Dr. Manuel Zapata Olivella, quien hace el lanzamiento oficial del sexto encuentro internacional de especies negras. La palabra batata significa sacerdote sagrado. Esta condición de sacerdote se transmite de generación en generación a través de aquellos miembros de la familia de Zapata que hayan asimilado y hayan heredado el espíritu de adoración a los ancestros y de preservación de sus mandatos. Cuando nosotros aquí en Colombia, siglo y siglo después, mucho antes del Nuevo de la conquista y siglo después de ella, el que se haya preservado el nombre de la Tata, que también se reconoce con el nombre de Batata, que también está relacionada con el nombre del tambor llamado Bata, pudo conservarse en nuestro pueblo de San Basilio del Palenque gracias a que esta tradición de los Batata pudo mantenerse, ha podido mantenerse a través de los años y de los siglos. La condición de Batata no puede ser heredada por una mujer dentro de esta tradición, porque las mujeres del culto del Lumbalú o culto de los difuntos también le reserva un papel importante a la mujer que no puede ser sustituida por los varones, como es ser la cantadora durante todos los ceremoniales rendidos a los difuntos, a los difuntos presentes. Allí no pueden los hombres abrir la boca, pueden tocar el tambor sagrado, pero no abren la boca. Esto es una dignidad reservada exclusivamente a las mujeres, y no por ser mujeres sino por ser las madres, que en alguna forma u otra, aun cuando no sean hijos de ellas, son las madres de todos los difuntos. A quien llamábamos Batata primero, ese mismo abuelo de esta familia, que seguramente desde luego no fue el primero, pero sí de esta generación que hasta hoy se ha prolongado hasta nuestros días. El más anciano de estos Batata, tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Y tuve también la suerte de recibir la primera lección que debe dar un Batata a cualquier vivo, y fue la siguiente: acompañado de mi hermana Delia, recogiendo las tradiciones del Palenque de San Basilio, después de mucho hablar, etcétera, preguntas y respuestas, mi hermana Delia le dijo al abuelo Batata: ahora
del tiempo en que ustedes fueron esclavizados. Esta invitación conmovió al abuelo Batata, que ya estaba muy avanzado en años, se levantó con voz temblorosa pero fuerte, le dijo a mi hermana: niña, nosotros, los descendientes de África, traídos aquí a América, nunca hemos sido esclavos. No de otra manera puede explicarse que en nuestro país y en otros donde se practica el culto del Lumbalú, con el nombre de Yumbalú o con otros nombres, en el Brasil, en Haití, en Cuba, etc., no puede explicarse de otra manera de que el culto del Lumbalú esté vivo. Y podamos nosotros, como lo estamos haciendo en el día de hoy, rindiéndole homenaje a todos los batatas, pero a los batatas que han servido de orientadores nuestros en la época en que hemos convivido con ellos, como han sido estos abuelos, el Batata II, el Batata III, a quien rendimos en este momento un homenaje no póstumo, sino viviente, a Che, invitándolo a que nos acompañe, porque los batatas, igual que los difuntos, no solamente nunca han sido esclavizados, sino que nunca han sido difuntos. Siempre son espíritus vivientes que nos acompañan. Pido en esta noche algo que es inusual al convocar la memoria de un batata, que se evoca a través de los cantos y a través de los tambores, pero nosotros no somos tamboreros ni somos cantores, de tal manera que les pido el más caluroso aplauso en la memoria de Batata III.